cometer su fechoría, rompiendo cámara con patecabra y todo para poder penetrar. Pero ya fueron apresados por la policía. Ya están presos. Miren, miren, miren las cámaras, miren, miren, miren. Miren cómo ellos destruyeron, conectaron todo para poder penetrar y hacer su robo en Navarrete. Lo repito, fueron apresados por la policía. Estos desaprensivos, estos delincuentes en el municipio de Navarrete. Es decir que un caso que ya está resuelto por estos delincuentes en el municipio de Navarrete. Es decir que ahí pueden observar lo que ellos hacían para poder cometer su fechoría, como se dice en el argot popular. Observe, miren que van ellos. Ya usted sabe, pero ya están presos. Gracias a la intervención rápida de la Policía Nacional y que dirige aquí en Santiago el general Ascona Reyes, donde siempre he destacado de que el general Ascona le da seguimiento a los casos y le llega porque le llega. Es así. Entonces, no es un general de oficina. Es un general de accional. De acción. Un general que anda en la calle 24-7. Y cuando tiene que engancharse el fusil, se lo engancha y sale para las calles a resolver, ¿verdad?, lo que haya que resolver. Y eso se llama un general de macana. Un general que dedica todo su tiempo a favor del pueblo donde él comanda. Y así es que se necesitan generales con vocación de servicio. Y es un general que hay que tomarlo bien en cuenta. Ese general que usted ve en pantalla, general Ascona Reyes. Tremendo comandante, tremendo general, tremendo ser humano. Ese que usted ve en pantalla, general Samuel Ascona Reyes. Continuamos. Accidente en Pueblo Nuevo. Vamos a este accidente que pasó en Pueblo Nuevo, una guagua y un...